La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ha fijado entre sus objetivos en Paraguay garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable, un reto doble en un año marcado por el coronavirus y la sequía que se refleja en los ríos del país. Mientras las comunidades rurales trataban de salvar sus cosechas en zonas hasta las que hace poco no llegaba el agua, los hospitales paraguayos tampoco podían prescindir de su suministro, no siempre garantizado, para hacer frente a una situación desconocida. Dos realidades, una en el campo y otra en la ciudad, que se han visto mejoradas con la instalación de pozos artesianos dentro de un proyecto para el que la AECID ha aportado un total de 60 millones de dólares. En el distrito 3 de Febrero, en el departamento de Caaguazú, a unos 200 kilómetros de Asunción, los caminos de tierra colorada llevan hasta las comunidades más alejadas. Belén Martínez, vecina de 3 de Febrero, bromea con esa remota ubicación y con el nombre de su comunidad, Coé Rori, que en guaraní significa amanecer con una alegría. Una alegría que la falta de agua estaba empezando a robar a sus pobladores hasta que el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, con fondos de la AECID y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, construyó un pozo que beneficiará a unos 450 habitantes. Yo como usuaria agradezco al proyecto por acordarse de nosotros, porque estamos en el fondo, ya en el interior, como se dice en la campaña, y es muy lindo esto. El presidente de la Junta de Saneamiento, Jorge Flamines Salinas, celebró la instalación de los pozos. Y para nosotros es muy importante porque vamos a recibir en nuestra casa, vamos a tener en la cocina, ¿verdad? Es un beneficio muy importante para cada hogar de nuestra comunidad. Los pozos de la AECID también han sido un alivio para el Hospital de Clínicas en la ciudad de San Lorenzo, aledaña a Asunción. En dicho centro médico, los profesionales llevaban tiempo pidiendo mejoras en su sistema hídrico, afectado por el crecimiento comercial y urbanístico de sus alrededores. Tras varias decepciones, encontraron esta iniciativa que prometía un respiro, pero la pandemia de la COVID-19 surgió como un nuevo enemigo. Sin embargo, como explicó el director general asistencial de la institución, Jorge Giubi, la construcción del pozo fue acelerada de cara a la pandemia y cuando más se iba a necesitar el agua, esta llegó al Hospital Clínicas. Hoy día nos está proveyendo una buena cantidad de agua. De hecho, antes teníamos que pedir camiones cisternas que vengan a cargar nuestros pozos. Hoy día nos está salvando. Tras la construcción a contrarreloj del pozo y los trámites burocráticos, el centro médico cuenta ahora con lavaderos de manos en todos sus pasillos y se garantizó su funcionamiento dentro de la normalidad que permite la pandemia.